Esta es una producción de Fiat Lux México. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Han oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo, en cambio, les digo: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto». Palabra del Señor. Comentario al Evangelio. El amor al enemigo. En estrecha relación con el pasaje de ayer, ahora el Evangelio de Mateo nos presenta el desafío del amor al enemigo. Para persuadir a sus discípulos de que esto es posible, Jesús ofrece dos razones. Por una parte, el amor a los enemigos coloca al discípulo en el camino correcto para llegar a ser realmente hijos del Dios de Jesús, que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Él ama gratuitamente y sin interés, superando cualquier cálculo egoísta y la mera reciprocidad, lo cual no significa indiferencia ante las acciones de unos y otros. Se trata de hacer el bien y de vencer el mal a fuerza de bien. La capacidad de amar al estilo de Dios ofrece a las personas las posibilidades efectivas de solucionar las dificultades. Para amar al enemigo y renunciar a la violencia, el discípulo debe tener otro convencimiento: ser una persona y una comunidad alternativa. Por esto quizá Mateo ha decidido terminar la sección del Sermón del Monte dejando claro que el verdadero discípulo se conoce por los frutos y por la puesta en práctica de las palabras de Jesús. Los discípulos deben ser realmente distintos en lo esencial y el trato cotidiano. Al amar al enemigo, se espera que cambie de actitud, que alcance a captar la diferencia. No es masoquismo. Jesús no pide algo imposible. Más bien, introduce como auténtica solución ante los problemas la eliminación de la ley del más fuerte y del cálculo interesado a partir del propio yo, proponiendo la solidaridad e introduciendo el amor gratuito en las relaciones humanas. Busquemos algún compromiso serio con relación a lo que acabamos de reflexionar. Visita nuestra página www.fiatluxmexico.com.